Buenos días, bienvenidos a Decilo Fuerte San Rafael por la 101.1, 103.9 y 104.1. Hoy tenemos un programa espectacular, vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Bienvenida a Ceci Bieli, que es nuestra entrevistada de hoy, que es integrante de Fundación Pensar, coordinadora, y a Vicky Juárez, que es nuestro equipo, la operadora. Hoy vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y en ese marco de Ciudades y Comunidades Sostenibles, es importante hablar de todo lo que se ha hecho a nivel políticas públicas en San Rafael y en la Nación, ¿no? Así que hoy este programa, la verdad que va a dar mucha tela para cortar y es importante en nuestra entrevistada de hoy que nos hable un poquito del tema en concordancia a la ley 27.453, que fue la ley de inclusión y desarrollo en los barrios populares, que fue sancionada en el noviembre del 2019. Es importante destacar que esta política pública, esta ley, intenta que todos los barrios populares tengan inclusión en la sociedad y en el territorio. De esta manera logramos que todos los vecinos puedan tener acceso al territorio con escrituras, que se hace a través de una expropiación que hace el Estado, y que tengan también todos los servicios, que sería agua, energía eléctrica y internet, en la medida de lo posible, todo lo que se pueda, ¿no? Todos los servicios que se puedan. Así que bienvenida Ceci Bieli, ella es integrante de Fundación Pensar, coordinadora. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias Ceci por la presentación, bien acá. Bueno, en el marco de este tema que pensamos que sería bueno entrevistarte hoy a vos por todo lo que hacen en la Fundación, si nos querés contar un poquito lo que hacen, de qué se trata. Bueno, la Fundación Pensar es una organización no gubernamental a nivel nacional. En Mendoza tenemos representación y la idea es que en San Rafael también hayan personas que quieran sumarse. Somos un grupo de voluntarios que lo que buscamos es informarnos sobre cómo es la situación actual de nuestro departamento para poder realizar políticas públicas. Estamos bastante en concordancia con los objetivos que habla Ceci en todos los programas. Y lo que buscamos es que la Argentina sea cada vez más democrática, cada vez más moderna, cada vez más justa y cada vez más sostenible. Las personas que conformamos este equipo de trabajo somos profesionales, técnicos, gente común que está interesada en un tema porque le apaña saber más sobre eso, y todos son bienvenidos a formar parte de este equipo, que la idea, como les comentaba recién, es tratar de mejorar y poner nuestro granito de arena para que día a día vayamos creciendo y desarrollándonos de mejor manera. Bárbaro. Bueno, y en ese marco de lo que nos estaba hablando Ceci Bieli, es bueno comentar lo que se ha hecho tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Sería bueno contar que en San Rafael tenemos 13 barrios populares, en los que hace falta muchos servicios, inclusión social, conexión al agua potable. Que se considera un barrio popular es un asentamiento de población de más de 8 familias y en las cuales que se considera que el barrio es popular porque lo que tiene de problemática es que le faltan uno o más servicios básicos, que sería el agua, la electricidad, las cloacas, internet, el pavimento, por supuesto, y que generalmente estos asentamientos o barrios populares no tienen escritura, o sea, son terrenos que han sido tomados por las personas, generalmente son asentamientos de tierras que estaban abandonadas, y lo que intenta la ley 27.453 es, digamos, reglamentar todo esto e incluir a estas personas dentro del desarrollo urbano, y para eso se pensó que se puede hacer a través de expropiación, que lo hace el Estado Nacional. Esta expropiación, es decir, le paga a las personas que fueron tomadas sus tierras por la expropiación, y después ordena con escritura a todas las personas, que para eso se creó el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, donde fueron censadas todas estas personas. Bueno, ahora le paso la palabra a Ceci, si nos quiere contar un poquito de la experiencia de lo que es en CABA, la Villa 31,
cómo fue incluida socialmente. Yo les comento cómo empezó todo desde el origen, porque no es que llegamos a un lugar y la villa o el asentamiento o el barrio popular, hoy en día se les dice barrio popular por una cuestión de que decir villa o asentamiento tiene una connotación despectiva. En realidad son todos barrios, la forma en que se fueron creando es lo que va a generar el tipo de barrio. Estos barrios populares se empezaron a crear a mediados de la primera parte del siglo XX, por allá por 1930, que hubo una gran crisis global económica, obviamente nos afectó a Argentina, independientemente de que fuéramos granero del mundo, nos afectó igual. Y muchas personas desde el interior del país se fueron a vivir hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales. Lo mismo pasó con personas de países limítrofes. Puntualmente, en lo que conocemos popularmente como Villa 31, vino mucha gente del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, muchos bolivianos, muchos paraguayos y gente del noreste. En su mayoría estaba conformado por eso. Como todo, se fue, la gente llegó prácticamente con nada, a buscar trabajo, a buscar una oportunidad. Entonces se fueron asentando en casas muy precarias, de chapa, de cartón. Ya más en la modernidad se empezaron a utilizar los nylon, pero siempre de forma muy precaria. Y al haber tanta gente no hay un ordenamiento, una planificación. Entonces se han ido como poniendo casas al lado de casas, casas al lado de casas, arriba hay unas construcciones que si vinieran los ingenieros y ven esas casas, uno dice, ¿cómo hicieron para poner un tercer piso con un segundo piso prácticamente inexistente y una planta baja bastante, no deplorable, sino que es movible, por decirlo de alguna manera? Entonces lo que se busca a través de la ley es darles mejores hábitat a estas personas, que fue lo que se hizo en la Villa 31. Se realizó un análisis, un estudio, esto fue anterior a la ley, pero fue lo que dio origen a la ley actual. Se hicieron estudios donde primero se contó toda la gente que había. A través de estadísticas vieron de qué trabajaban, de qué no trabajaban, cuántos adultos mayores, qué posibilidades físicas tenían para desplazarse, qué servicios contaban en el lugar, porque los asentamientos, una de las características es que se van colgando, mal llamado colgando, de los servicios públicos. Eso genera deficiencias en el servicio general, por ejemplo, en el agua. Es el caso que es más visible, si se quiere. Cuando en un barrio popular o en un asentamiento sacan del caño madre de agua una conexión clandestina, lo que se va a lograr es que las personas que están pagando el servicio les falte agua. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? ¿Qué es lo que debería buscar el Estado? Que esas personas tengan sus conexiones bien para que luego no le falte el servicio a nadie. Bueno, después de que se hicieron todas las estadísticas y los análisis, se llegó a un diagnóstico donde se dijo, bueno, en este barrio lo vamos a planificar de la siguiente manera, vamos a hacer construcciones nuevas para vivienda, vamos a mejorar los servicios, o sea, vamos a ponerlos los servicios, se hicieron todo lo que eran conexiones de gas, de agua, de electricidad, como decía Ceci, también internet, pero también algunas áreas públicas como pueden ser salas de primeros auxilios, algunos jardines infantomaternales y escuelas. Hoy en día está todo, es como una mini ciudad dentro de lo que es el barrio. Hay que tener en cuenta que habitan más o menos 40.000 personas, no es un barriecito chiquito, y está dividido en distintos sectores. Después de que se empezaron a tener en cuenta estos desarrollos de estos objetivos de desarrollo sustentable, se empezó a trabajar para que se pudiera efectivizar las cosas, porque si no todo en el plan, no nos quedamos en un plan y no logramos nada. Así que se empezó la construcción y hoy en día es un barrio modelo a nivel Latinoamérica, podemos decir, porque se pudo hacer en poco tiempo. Nuevas construcciones, nuevas edificaciones, está todo pavimentado, están los negocios, están habilitados como negocios, antes eran simplemente puestitos, hoy en día no, ya tienen sus vitrinas, tienen sus
veredas donde pueden realizar sus comercios y la gente se traslada y tiene mejor transitabilidad, tanto el habitante como, por ejemplo, la policía o la ambulancia. Entonces, eso es un ejemplo claro que tenemos en Argentina, que hoy en día es un orgullo para nosotros como argentinos mostrarlo al resto del mundo, que es lo que hemos podido hacer con un barrio emergente que estaba eran terrenos que estaban ocupados, se les dio escritura, y puede, a ver, sirve para que los chicos y los jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida. La idea de ese proyecto que se hizo en lo que es Villa 31 fue replicarlo en los demás barrios populares de todo el país. Importante que sí. Destacar que, porque por ahí la gente se enoja, dice, les regalaron las tierras no se las regalaron, sino que la gente paga un importe, eso es importante destacar, un boleto de compra-venta y pagan una cuota como si fueran del IPB, una cuota mínima. Es una cuota mínima porque se tiene en cuenta que la mayoría de esas personas tienen trabajos informales. Lo ideal es que pagaran una cuota común como cualquier persona que está en el IPB, que en el IPB también les den las casas a las personas después del tiempo que lo están pagando, pero podemos ir arreglando de a poquito. Eso era lo que quería comentar recién, que los fondos que prevé la ley están, obviamente, se retiran de los impuestos y la gente a veces se enoja de que tiene que pagar un impuesto más, pero en realidad es para ayudar a otras personas que viven con nosotros dentro de nuestro territorio, que son hermanos de nación, y que en realidad también tienen una cuota de devolución. Un caso acá en San Rafael es el barrio El Álamo en Cuadro Nacional. Los habitantes de ese barrio también se hizo más o menos para la misma fecha, obviamente en pequeño, porque no son tantos habitantes. Ellos vivían en el asentamiento que estaba en los terrenos del ferrocarril y, bueno, como estaba el terreno desocupado donde se ha hecho ahora el barrio, los trasladaron. Y la temática es básicamente la misma, tiene las calles asfaltadas, tiene los servicios de agua, luz, gas, no por una cuestión de que no tenemos gas en todo San Rafael por ahora. Nuevas teoría, conexiones, claro. Teoría eso ya se va a mejorar. ¿En qué año fuese si eso más o menos? En el 2018, si no. 2018. Que fueron las inauguraciones. Bien. Empezó a construir en el 2016 más o menos y en el 2018 sí, porque fue más o menos para esa fecha. Bien. Pero se le dio la posibilidad a personas que vivían en situación bastante precaria tener una vivienda digna. Y bueno, la idea es ir transformando o aplicando ese plano, ese proyecto en todas las áreas vulnerables que tenga tanto San Rafael como el resto del país. Bárbaro. Y lo otro que también te quería traer al territorio sanrafaelino, que también se hicieron cosas importantes en el 2018-2019, fueron las canchas de césped sintético en algunos distritos y específicamente en la isla del barrio Diamante, a la que asistimos a la inauguración. Es importante destacar que esa cancha, creo que se llama Las Estrellas del Parque, es un lugar de inclusión social porque es un lugar donde todas las personas del barrio, especialmente del barrio Isla Diamante, todos los que están cerca, es un club, digamos, van a jugar al hockey, al fútbol, y es una manera de incluir. Y también creo que en la isla se hicieron algunas obras de infraestructura, si mal no recuerdo, cerca del río. Sí, se han mejorado mucho calles, luminarias, que es muy importante también para el tema de seguridad, y todo lo que tenga que ver con el acceso al público, o sea, el público que pueda ir a disfrutar de esas instalaciones. Dentro del objetivo 11 que estamos tratando hoy, que es de ciudades y comunidades sostenibles, se dice que tenemos que tener en cuenta para lograr esas comunidades sostenibles 5 dimensiones fundamentales, que es las personas, la prosperidad de la ciudad, el planeta, el cuidado del planeta, la participación colectiva para lograr paz. Entonces, ¿por qué se realizan este tipo de planificaciones urbanas? Para que la gente pueda aprovechar eso, los chicos en vez de estar en la calle o en lugares donde puedan llegar a correr peligros, están contenidos dentro del club, están cuidados. En esta parte del barrio de la isla o también en Cuadro Nacional hay muchos merenderos, hay gente que se encarga de ayudar a las familias porque a veces los padres se tienen que ir a trabajar
y los niños quedan solos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, gracias a Dios, estamos bastante solidarios dentro de Argentina, en San Rafael. Entonces, podemos contener a los chicos, niños y jóvenes en estos clubes de barrio, y lo lógico es que el Estado se encargue de realizar estas políticas públicas para que hagan cada vez más canchas, clubes, que se desarrolle más el deporte. Ahí las chicas, bueno, yo soy de Cuadro Nacional, por eso siempre conozco un poquito más y hablo de Cuadro Nacional, que es mi departamento, mi distrito, y me encanta. Las chicas del hockey del cuadro, nada, eran un grupo de chicas que se empezaron a juntar y hoy vos cuando vas ahí las ves, están todas con sus palos, se llaman, no sé cómo se llaman, supongo que se llaman palos. Sí, stick, palo. Y las ves todas y tienen constancia y van, y cuando juegan van las familias a verlo, entonces es un ámbito que se genera muy familiar, muy de camaradería, y eso es lo que tenemos que ir buscando, eso es lo que se busca, que la sociedad tenga un equilibrio con la parte urbana y con la parte de cuidado del planeta y de desarrollo sostenible. Bueno, recordamos el WhatsApp de la radio, es el 264-33-5725, y vamos a la tanda y seguimos en un ratito con Decirlo Fuerte. No se lo pierdan, mándenos sus mensajitos desde sus barrios para que los podamos escuchar y elaborar políticas públicas en torno a eso. Madera, placas enchapadora San Juan, para que tus diseños marquen diferencia. Línea expresión natural, línea Life, placas Rejao alto brillo, calidad alemana, herrajes Eurohard, pisos flotantes Cronotec. Mega Madera, innovamos para vos. Avenida Moreno 1455, en redes, Mega Madera, teléfono fijo 44 22 505, WhatsApp 260-46-64-727. ¿Vas a hacer una operación inmobiliaria? Hacelo con seriedad y solicita la matrícula profesional. Solo así contás con el respaldo del Colegio Inmobiliario de Mendoza. Ejercer una profesión sin matrícula es ilegal. Un mensaje del Colegio Inmobiliario de Mendoza. Todo en un solo lugar. Saint Joseph Turismo Aventura. Catamarán, cruce a las playas, rafting, pool river, docky, parque aéreo, canopy, puentes tibetanos, rappel, fly. Tres piscinas para relajarte, un bar para disfrutar, almorza con la mejor parrilla completa. Saint Joseph Turismo Aventura, Valle Grande. Reserva al WhatsApp 264-67-34-43. Ejercer una profesión sin matrícula es ilegal. Antes de vender, comprar o alquilar una propiedad, hacelo con la seguridad y seriedad que tu profesional inmobiliario matriculado te puede brindar. Con el respaldo del Colegio Inmobiliario de Mendoza. No corras riesgos. Los Cascón, elaboradas artesanalmente sin aditivos ni conservantes. Disfruta del sabor de una buena pasta. Raviolones, ñoquis, sorrentinos, salsas y más. Pastas Los Cascón, Quiroga 1325, casi Blas Parera. WhatsApp 260-462-8037. Confitería La Porteña. Las clásicas recetas de La Porteña tienen ese sabor inigualable para lograr la excelencia que nuestros clientes se merecen. Disfruta también de nuestro espacio para compartir desayunos o el café más rico con amigos y familia. Todos los días, desde las 7:30, visítanos en Mitre y Alem. Confitería La Porteña, 60 años fabricando cosas ricas en San Rafael.
Repara tu celular con el más grande especialista de San Rafael. Jeremías Celulares, 20 años de experiencia y siempre con garantía en todos nuestros trabajos. Vení a lo seguro, vení a Jeremías. Todos los accesorios para celulares y tablets. Jeremías Celulares, tu equipo en manos de profesionales. Comandante Salas 126. El distribuidor más grande de galletas, golosinas, alfajores y alimentos llegó para hacer más rentable tu comercio. Distribuidora San Isidro, especialistas en galletas. Venta por mayor y menor en Avenida Alberdi 3308, a pasos de calle El Fortín. Horario de atención 8:30-13 y 16:00-20. Las más ricas facturas de manteca, Panadería Moreno, confitería profesional con exquisitas masas finas. Bombones, tortas, tiramisú, galletas decoradas, sándwich de miga, prelistas, pan, galletas, grisines, pan de miga y un completo servicio de catering. Panadería y Confitería Moreno. Moreno 399, esquina Alsina. Teléfono 4430-291. En Fax y Prelibrería seguimos trabajando para darte todo lo que necesitas. En todas las carreras, amplios surtidos en dibujo, arte, escolar, técnica, 30 años de experiencia, nos avalan todos los medios de pago hasta 12 cuotas. La educación, la mejor inversión. Fax, Hiperlibrería, Hipólito Yrigoyen 236, WhatsApp 264-67-11-75. En Neumáticos Camiletti somos mucho más que neumáticos. Diagnóstico vehicular con informe detallado pre-RTO. Verifica alineación, suspensión y frenos en nuestro taller y pasa la prueba tranquilo. Neumáticos Camiletti, Avenida Mitre 655, teléfono 442-9600. Seguinos en Instagram. Bosque Comestible, comida orgánica y natural. Encontrá los mejores productos locales y disfruta de tartas integrales, ensaladas, sándwiches, bagels, wraps, postres, jugos naturales y mucho más. Bosque Comestible, la magia de cocinar natural. Búscanos en las redes o encontranos en República de Siria 105. Takeaway o delivery 260-437-3000. Mape Limpieza, venta por mayor y menor. Cloro, detergente, suavizantes, jabones líquidos y mucho más. Mape Limpieza, uso doméstico e institucional. Los mejores productos de limpieza. Mape Limpieza, Mape Limpieza. Visítanos en Avenida Sarmiento 600. En Santa María Cerámicas y Sanitarios te esperamos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 12:30. Cerámicas, porcelanatos, pegamentos, sanitarios, todo para la instalación de agua, cloaca y gas. Con tarjeta ahora 12 y 18 en cuotas fijas. Seguinos en Facebook e Instagram. Santa María Cerámicos y Sanitarios crece para usted. Avenida Sarmiento 700. Lo divertido del camino es recorrerlo con amigos. El mundo del Tío Fénix te espera con variedad, calidad, surtido y planes con tarjetas. Pasá por la marroquinería Tío Fénix y llévate el regalo para ese ser especial, tu amigo. Marroquinería Tío Fénix, Peregrini 86. Serar. Alimentos balanceados para que tu mascota crezca sana y fuerte. Venta por mayor y menor. Todos los accesorios. También todo en agroquímicos. Envíos a domicilio sin cargo. Recibimos todas las tarjetas y Mercado Pago. Casa Central en Dean Funes 1190. Pedidos al 260-443-7367. Sucursales Hipólito Yrigoyen 1075 y Bayofet 873. WhatsApp 260-434-5214. Con Gerard, tu mascota feliz. Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera. Búscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts desde tu celular. Cada vez más fácil encontrarnos. Cada vez más fácil encontrarnos. Vas a poder revivir las entrevistas y los momentos más importantes de nuestra programación. Búscanos en Spotify y seguinos Dial Radio TV. Se escucha y se ve. MTM Ferretería Industrial.
empresa líder en el medio, con trayectoria en el rubro. Ubicados en Avenida Bayofet, 2480. Contamos con secciones como ferretería, repuestos, maquinarias para la industria, herramientas para el área de jardinería, plomería y el hogar. Todo con el mejor asesoramiento y una atención personalizada. Contamos con servicio técnico. MTM Ferretería Industrial, Avenida Bayofet, 2400. Duramás, fabricamos tanques de agua tricapa, biodigestores, cámaras sépticas, comercializamos termofusión PVC cloacales, gas, accesorios, termotanques solares, climatización de piscinas, máxima calidad al mejor precio. Termoplástica Duramás, Avenida Bayofé al 3000 y Juan 23. Grandes, chiquitas, bajitas o muy altas, como a vos te gusten. Pero todas muy, muy calientes. En Surriego tenemos la línea completa de estufas para que pases un invierno bien calentito. También hornos, parrillas y calefactores de exterior. Surriego, Avenida Sarmiento 932 y como siempre en Avenida Sarmiento ideal. ¿Necesitas sanitarios? Villa Lobos lo tiene. ¿Materiales de electricidad? Villa Lobos lo tiene. ¿Pinturas? Villa Lobos lo tiene. ¿Herramientas, herrajes, caños galvanizados? No des más vueltas. Villa Lobos lo tiene todo. La ferretería más completa de San Rafael. Zapata esquina Alem y su... Fuerte San Rafael. Seguimos en Decilo Fuerte San Rafael. Hoy estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es Ciudades Sostenibles, Comunidades Sustentables. Y estamos con nuestra invitada hoy, que es Cecilia Bieli, que ya es de la Fundación Pensar, y con la cual se trabaja codo a codo para la elaboración de políticas públicas en territorio. Hoy estamos hablando específicamente de los barrios populares y su inserción, su inclusión en la comunidad. Estábamos hablando puntualmente de San Rafael, aprovechamos para saludar a todas las referentes barriales, a todas las referentes barriales que cocinan en sus barrios, que incluyen con clases de apoyo, con la economía circular, que son también son base y son referentes para todo esto que es la inclusión social en el desarrollo territorial, específicamente de San Rafael, en todos los barrios populares que reiteramos son 13. Volviendo un poco al tema con nuestra entrevistada de hoy, con Ceci Bieli, quería consultarte, Ceci, el tema de la conexión al agua potable, algunas cosas que se hicieron en pandemia, que es de nuestro conocimiento, que se hizo a través del municipio, en forma mancomunada con la provincia de Mendoza, para lograr la inclusión de algunos barrios populares que tenían escasez de agua o que no tenían conexión a agua potable. Si sabes algo del tema. Sí, en Cuadro Venegas, en la estación Pedro Vargas, sí se hizo, fue justamente durante pandemia, estábamos todos metidos en nuestras casas, pero hubo acciones tanto del municipio como de los vecinos del lugar. Tenemos dos maneras de acceder al agua potable en San Rafael. Lo que tenemos el comúnmente conocido, aguas mendocinas, que generalmente es el que abastece todo lo que es grandes ciudades, pero hacia los distritos o regiones más chicas son las mismas organizaciones vecinales, uniones vecinales, que se encargan de... hacen el pozo con ayuda de la municipalidad, obviamente son hoy en día los pozos tienen que ser bastante profundos, y se compran las bombas y se les brinda el servicio a los vecinos. Justamente durante lo que fue la época de pandemia, ahí en estación Pedro Vargas se hizo un trabajo grande y se les pudo llevar el servicio de agua potable a las familias que vivían en ese barrio popular. Obviamente es un beneficio para todos los vecinos, porque antes tenían que salir a buscar agua con baldes, con botellas, con damajuanas, a los lugares más cerca de la ruta, sobre la ruta, para ver si encuentran una canilla o en casa de vecino, para ver si podían conseguir el servicio, y hoy en día, gracias a Dios, lo tienen ellos. No estoy tan al tanto, pero creo que se hizo el mismo trabajo en del otro lado de la isla de Amante, exactamente en el asentamiento Tulio Angrimán. También hubo una
acción y se conectó al agua potable a los vecinos a través de una obra. Todo esto también fue en pandemia, que era tan importante el agua, porque todos decían quédate en casa, lávate las manos, pero un servicio esencial como era el agua, muchas familias no lo tenían. Claro. Y con respecto a lo que decías de la acción vecinal, es bueno destacar que en muchos distritos, generalmente, todo el acceso al agua potable es a través de la cooperativa de vecinos, de las uniones vecinales, que son ellos quienes hacen con su esfuerzo personal y con la ayuda del municipio las conexiones al agua potable y gestionan todo esto del agua, que es tan importante, ¿no? Sobre todo acá en Mendoza, que tenemos como crisis hídrica todos los años. Dios quiera que nieve mucho este año y se junte un poco más de agua. Creo que sí. Las Leñas está con bastante nieve, también está Penitentes, así que creo que vamos a tener agua este año. Va a ser bueno. Bueno, y respecto un poquito, volviendo al tema de las ciudades y comunidades sostenibles, también algo importante que se hizo en algunos barrios es que los chicos tenían que ir a la escuela en forma virtual, es decir, conectarse a través de internet. Entonces, en algunos barrios lo que se hizo fue puntos de conexión o puntos Wi-Fi para que los chicos del barrio pudieran conectarse, porque no todos los vecinos tenían acceso a internet, en los barrios estos populares, barrios vulnerables, para poder acceder a la escuela, y eso también fue un adelanto, digo yo, aunque parezca poco, pero es muy importante de que cuenten con el servicio de conexión a internet para poder conectarse al resto del mundo, ¿no? Sí, lamentablemente en Argentina nos falta mucho trabajo y mucho desarrollo tecnológico y poblacional en general. La mayor parte de las personas que vivimos, ya sea en la ciudad o en cascos urbanos, podemos contar con el servicio de internet, que hoy en día para muchos de nosotros es como decir me falta internet y me falta un brazo. Pero ahí, justamente en estos barrios populares, la situación es completamente distinta. A veces tienen un teléfono. Las escuelas también, dentro de las gestiones de tanto del Conectar Igualdad, o en la segunda fase que se les proveyó a las escuelas computadoras, pudieron darles a las familias para que pudieran, durante pandemia, los chicos asistir a las clases virtuales. El problema es que una computadora sin conexión no sirve. Entonces, bueno, también fue rápida la acción de generar estos puntos de internet en las plazas o en los centros de salud. También en algunos de los centros de salud también se les dio la conexión y los chicos pudieron por lo menos acatar la clase principal, que eran o los videos o los minutitos donde se podían conectar. Nos falta mucho para que todas las personas, todos los habitantes del país podamos tener los servicios necesarios para poder tener una vida acorde al siglo XXI. Ya estamos 2022, a mí me parece lejano cuando decían 1994, que yo empecé más o menos por esa fecha la escuela, decía 1994, cuando lleguemos al 2000 que vamos a volar en autos voladores. Bueno, no fue así. Pero es un trabajo mancomunado que tenemos que ir realizando para poder estar mejor. Es básico que cada uno tenga el agua en la canilla en la casa, que tenga o la conexión a las cloacas o por lo menos un buen pozo séptico para que no hayan desbordes. También ocurren en zonas, San Rafael es un destino turístico por excelencia, no pueden ocurrir desbordes cloacales sobre el río Atuel, porque el río Atuel, para las personas que viven más hacia el este, toman agua de ahí, está bien, se potabiliza y todo, pero tenemos que ser más cuidadosos en esas cosas. Y ese es otro de los temas importantes, que tenemos que hacer mucho hincapié en el desarrollo de poblaciones urbanas, de barrios emergentes, las conexiones que sean seguras, que
hacen a la salud de las personas. Exacto, también, porque en lugares donde no hay agua o que el servicio cloacal no es bueno, tenés enfermedades, sean gastrointestinales, sobre todo en los niños, en la niñez, y también desnutrición. Exacto. Yo digo, en el camino nos vamos encontrando, y vos que también sos una persona, que sos sanrafaelina, que sos territorial, que hablabas de tu distrito, sabemos que visitando algunos lugares, algunos barrios populares, nos damos cuenta de esto, de que la niñez, todas las edades necesitan el agua potable, pero fundamentalmente la primera infancia necesita el agua potable para su desarrollo a todo nivel, de los hábitos de higiene, lavado de dientes, baño cotidiano, y también para el desarrollo físico, que es la desnutrición infantil, ¿no? Combatir la desnutrición infantil. Exacto, y todas las enfermedades vienen, obviamente entran a través del cuerpo y necesitas tener la limpieza. Y uno se siente cómodo y tranquilo y duerme más relajado cuando se da un buen baño. Bueno, todas las personas tienen que poder acceder a eso, es básico. Es un derecho humano básico. Así que en pos de este objetivo de desarrollo sostenible, comunidades sostenibles, también hablamos de lo que es el cuidado del ambiente, es una de las metas de este objetivo. Y también hemos notado que todo lo que es la economía circular, que quiere decir si tenés ropa en desuso que vos no usás, zapatillas, ropa para niños, abrigos, frazadas, hacerlos llegar a estos lugares, a estas referentes barriales, a través de diferentes instituciones, porque es una manera también de incluir, porque un niño, para poder ir a la escuela, que necesita un hábitat sostenible, es decir, que no pase frío, que esté bien alimentado, agua potable, electricidad y, bueno, gas. Estamos en vías de tener más gas, más acceso al servicio de gas natural, pero en definitiva también está el gas envasado, que en algunos lugares se está usando mucho, en los lugares donde no llega el gas natural, la garrafa social, para también que todo, que tiene un precio módico, para que todas estas personas tengan acceso también al gas y puedan cocinar. Bueno, ya que el tiempo es tirano en la radio, vamos ahora a una tanda. Recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 264-33-5725 y nos pueden ver en Dial Radio TV por Facebook, On Demand, y también por Facebook, ¿no? DiarioMendozaSur.com. En Santa María Cerámicas y Sanitarios esperamos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 12:30. Cerámicas, porcelanatos, pegamentos, sanitarios, todo para la instalación de agua, cloaca y gas. Con tarjeta ahora 12 y 18 en cuotas fijas. Seguinos en Facebook e Instagram. Santa María Cerámicos y Sanitarios crece para usted. Avenida Sarmiento 700. Solo Dos Ruedas, energía sustentable y lo último en tecnología de transporte urbano. Presentamos el novedoso Segway Minebo, el monopatín eléctrico para ir al trabajo, para hacer compras o simplemente para disfrutar el aire libre. Lo encontrás en Avenida Bayofet 2480, Quad Travesía. Asesoramiento, servicio técnico oficial y atención personalizada. Quad Travesía. El distribuidor más grande de galletas, golosinas, alfajores y alimentos llegó para hacer más rentable tu comercio. Distribuidora San Isidro, especialistas en galletas. Ventas por mayor y menor en Avenida Alberdi 3308, a pasos de calle El Forte. Horario de atención 8:30-13 y 16:00-20. Panadería San Francisco. Elaboramos artesanalmente para llegar a la calidad y el servicio de hoy. Dedicación reconocida por los clientes. Desde el pan de cada día hasta las más deliciosas facturas de manteca, pizzas prelistas, sándwich, empanadas y cafetería. Panadería San Francisco, Santa Fe y Casnate. WhatsApp al 260-438-4998 o en pedido ya. Panadería San Francisco. Recetas y costumbres de calidad. Más de 20 años de trayectoria. Y la Estética Láser Avanzada te presenta un novedoso tratamiento facial, Dermocriolifting, para borrar las marcas del paso del tiempo en tu piel. Lifting no...
Atención afiliado a OSEP en Óptica Verprot, presentando tu carnet junto con tu DNI y pagando en efectivo te llevas unos anteojos completos con un 25% de descuento. Sí, 25% de descuento, solo Óptica Verprot, el secreto de tus ojos. Almafuerte 316. Mar adentro, mariscos y pescados de calidad. Avenida Iselín 633, única dirección. Teléfono 4439-824. Mar adentro, Avenida Iselín 633. La noticia local, te la contamos nosotros. Diario Mendoza Sur. Buscamos la noticia para vos. DielMendozaAzul.com. Liga Madera, placas enchapadoras San Juan, para que tus diseños marquen diferencia. Línea Expresión Natural, Línea Life, placas Rejao Alto Brillo, calidad alemana. Herrajes Eurohard, pisos flotantes Cronotec, Mega Madera. Innovamos para vos. Avenida Moreno 1455. En redes, Mega Madera. Teléfono fijo 44 22 505. WhatsApp 260 46 64 727. Cerar. Alimentos balanceados para que tu mascota crezca sana y fuerte. Venta por mayor y menor. Todos los accesorios. También todo en agroquímicos. Envíos a domicilio sin cargo. Recibimos todas las tarjetas y Mercado Pago. Casa Central en Dean Funes 1190. Pedidos al 260-443-7367. Sucursales Hipólito Yrigoyen 1075 y Bayofet 873. WhatsApp 260-434-5214. Con Gerard, tu mascota feliz. Repara tu celular con el más grande especialista de San Rafael. Jeremías Celulares, 20 años de experiencia y siempre con garantía en todos nuestros trabajos. Vení a lo seguro, vení a Jeremías. Todos los accesorios para celulares y tablets. Jeremías Celulares, tu equipo en manos de profesionales. Comandante Salas 126. MTM Ferretería. Bueno, volvemos a En Decilo Fuerte San Rafael. Hoy estamos con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que es comunidades y sociedades sostenibles. Y tenemos nuestra entrevistada de hoy, Ceci Bieli, que ella es de la Fundación Pensar, que nos ha estado hablando de todo lo que se hace, la elaboración de políticas públicas a través de esta fundación. Y para darle un cierre un poco a esta charla, quería, Ceci, que vuelvas a recordar lo que hace la fundación y que quienes quieran participar. Bueno, Ceci. Somos un grupo de personas, somos voluntarios, que nos interesa poner nuestro granito de arena. Lo hacemos a través de la elaboración de políticas públicas que... políticas públicas o estudios que sirvan para la realización de políticas públicas. Normalmente nos reunimos una vez a la semana donde vamos dialogando sobre los avances que hemos hecho sobre las investigaciones. En este momento estamos en un proceso de diagnóstico de las necesidades que tiene San Rafael en cualquier ámbito. Normalmente lo que más afecta a San Rafael es el tema de agroindustria, el tema de turismo, que es una de las actividades económicas que más nos está dando en este momento, y lo que es el tema de comercio. Pero también si está interesado en mejorar un poco lo que es la educación, la salud, hay mucha gente que está también interesada en lo que es minería, en economía, en turismo, lo que cualquiera sepa, se puede comunicar con nosotros. Vemos las formas de trabajo, trabajamos coordinadamente con la Fundación de Pensar de Mendoza, pero la idea es tener más autonomía en San Rafael y próximamente también en Alvear y Malargüe, también nos están escuchando desde allá. Yo les quería dar mi número de teléfono para cualquier interesado, me contacta y coordinamos para que vengan a alguna de las reuniones. El número de teléfono es 02604-483749. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook o Instagram, en Pensar San Rafael.
Bárbaro, entonces todas las personas que quieran conectarse con la Fundación Pensar pueden mandar un WhatsApp o buscarnos en redes, en Pensar San Rafael, Instagram y Facebook, y reiteranos tu número de WhatsApp, Ceci, 264-483749. Bárbaro, para estar conectados, y te agradecemos hoy por estar acá, por tu tiempo, porque sabemos que estás ocupada y que realmente has dispuesto de un tiempo importante para acompañarnos hoy, invitarnos a participar. Muchas gracias, Ceci, a vos por invitarme, y bueno, para lo que necesiten, estamos disponibles. Bárbaro, estaremos conectadas y trabajando codo a codo con toda la comunidad sanrafaelina. Uh-huh. Y para darle un cierre a este programa de hoy, que la verdad ha sido muy interesante, es muy territorial, habla del desarrollo de las ciudades, esperamos que uno de los objetivos de ciudades y comunidades sostenibles es para el 2030 tener mayor inclusión, tener un hábitat mejor para todos los argentinos, que todos estén conectados al agua potable, tengan una casa decente, un trabajo decente, tengan inserción en la comunidad deportiva, cultural, en la educación sobre todo, y esperamos que para el 2030 nuestro país tenga todos estos objetivos en desarrollo para que volvamos a ser, digo yo, positivamente, el granero del mundo. Así que bueno, gracias a toda la comunidad, a todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los miércoles, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene en el Día del Amigo. Así que ahí estaremos nuevamente en Decilo Fuerte.